Venezuela, Freddy Meneses, ha informado de que se continúa luchando para combatir las pandillas en la zona del Plan 3000. Familias ayoreas han entregado a sus hijos al GACIF para que se formen y no se involucren en las pandillas. Incentivando en los jóvenes los planes que tiene la policía boliviana, en este caso las brigadas de seguridad escolar, que vamos a aprovechar esta vacación que ya está por iniciar y vamos a trabajar. Ya tenemos en el barrio de Samaria 2, tenemos aproximadamente 60 niños entre edades de hasta 10, 12 años, con los cuales se va a trabajar en todo lo que significa brigada de seguridad escolar. Lo que va a significar que cuando empiecen las clases ellos van a tener otra percepción muy diferente en lo que significa a seguridad ciudadana, principalmente seguridad vial, seguridad doméstica en la familia e inclusive la forma en que ellos deben comportarse cuando se retiran a sus domicilios. Tenemos con mucha satisfacción una convocatoria de 156 jóvenes de la comunidad guaraní de Pueblo Nuevo. Toda la comunidad se ha reunido en pleno, toda la comunidad a la cabeza de sus capitanías, quienes han incentivado en sus hijos esta actividad. Los jóvenes, de alguna manera, permaneciendo 2 años en el GACIF, pueden acceder con un ingreso libre a las universidades privadas y de igualmente a los institutos de formación policial, como la Escuela Básica y la Academia Nacional de Policías.